puntera, que fue donde nos quedamos con la deriva 2, y vamos a agarrar, siguiendo un arroyo, el entorno. Específicamente seguir el curso del río, ¿no? Ajá. Y bueno, entonces vamos a ir hacia el norte hasta encontrar más o menos la vía del tren que pasamos al norte. Cambió mucho el barrio. ¿Sí? Antes había una quinta del otro lado que se llamaba Don José, que había ciruela y todo eso, ¿viste? Pero vivía menos gente. Menos gente, ahora se pueblo todo. Está todo cambiado. Yo tengo 48 años, ¿te das cuenta? O sea, viste que ahí dice kiosco nomás. Sí, kiosco, sí, le dicen, o sea, el kiosco. Pero, a mí me conocen todos acá, obvio lo que te voy a decir, por el pelau. Seguro. El pelau. Hace poquitito que tenemos el kiosquito este para llevarla. Para llevarla, claro, para arrimar un poco de un mango más. Si te vas a encontrar de este lado, que es donde está la vía, que hay una casa. Arriba de la vía. Una casa, una sola. Ahora hay una. ¿Ah? Y después seguís, después, si vos querés seguir la vía, sí, te vas a encontrar como que la taparon con los jardines. Ahora cuando salgas hasta la última calle de ahí, vas a encontrar la vía, sí, la vas a ver porque hay un zanjón siempre abajo que está allí, pero está toda llena de moras. ¿Está? Después vas a ver que la vía. ¿Te pueden comer las moras? ¿Eh? ¿Te pueden comer? Sí, pero te pinchan todo. ¿Quién es? Thank you.
Gracias.